Bien, chicos, proseguimos entonces la clase referente al rinongo. Nos quedamos en el tercer grupo, basidiomiceto. Ya, no olvidemos entonces, ya, los hongos se dividen en mixomicetes u hongos mucosos y eumicetes u hongos verdaderos. Estamos dentro de los eumicetes u hongos verdaderos. Presentaba cuatro grupos. Ya hemos visto al primer grupo, oficomicetos, al segundo grupo, ascomicetos, y estamos en el tercer grupo, ovasidiomicetos, ¿ya? Ya hablamos también sobre ellos. Estamos en las variedades de los basidiomicetos en las royas. Las royas es un tipo de hongo parásito que ataca, ¿no?, a los helechos, por ejemplo, al grupo de las coníferas y plantas con flores. En este caso, vean cómo está atacando a las hojas del trigo, ¿no? Son royas del trigo. Chicos, miren. Ahí están las setas, la segunda variedad. Las setas, miren bien, de los basidiomicetos, ¿ya? Las setas son hongos de sombrero, ¿no? Ahí están, miren, son hongos de sombrero. Tienen un cuerpo con un pedicelo. Esto se llama pedicelo o pie, ¿no? Ahí está el pedicelo. Y una especie de sombrilla en la parte superior, ¿no? Sombrilla. Muchos de estos hongos, acá también tenemos, por ejemplo, un penicillium, ¿no? Hay también penicillium que son comestibles, mucho cuidado con eso. Muchas setas son comestibles, como por ejemplo esta seta es el Agaricus campestris. Anota, Agaricus campestris. Es un tipo de setula de seta comestible, ¿ya? Y el penicillium también
es un grupo comestible. Mucho cuidado. Algunas especies de Penicillium producen antibióticos. ¿Ya? Y ustedes saben que la penicilina es obtenida de un hongo llamado Penicillium. No olvidemos eso. La penicilina no es antibiótico descubierto por Alexander Fleming, no es un tipo de antibiótico. Es un que salvó millones de vidas, ¿no? Con su descubrimiento. Bueno, no olvidemos eso, ¿no? Algunas especies de penicilium producen antibióticos, ¿no? O sea, la penicilina. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos por acá? Este es un hongo, un tipo de hongo dermatofito, ¿no? Que se encuentran en la piel humana, por ejemplo, el pie de atleta, ¿no? El pie de atleta es un tipo de hongo dermatofito que, vean, que ocasiona, pues, dicha enfermedad conocida como el pie de atleta, ¿no? Vean cómo lo ataca el hongo. Cuando el pie está húmedo, muchas veces la humedad, ¿no? Va a producir, pues, este tipo de hongo. Ustedes saben que la humedad y la oscuridad son los mejores, mejor ambiente para que un hongo pueda producirse, ¿cierto? Humedad y oscuridad. Entonces el pie de atleta, ¿ya? Este pie de atleta, su nombre científico es Trichophyton rubrum, por ejemplo, ¿no? Hablando de nombre científico ya, ¿no? Trichophyton rubrum es el nombre científico de este hongo que produce esta enfermedad pie de atleta, ¿no? Chicos, admití. ¿Qué más tenemos? Bueno, eso es lo más importante en cuanto a este grupo de hongo, ¿no? Entonces hablamos entonces de las royas y las setas. Ya, no olvidemos entonces royas, parásitos que atacan a los helechos, coníferas y plantas con flores, ocasionan enfermedades en plantas, como el trigo, por ejemplo, la roya del trigo, ¿no? Que hemos visto acá, vean acá, observamos esto, ahí está, ven, la roya del trigo, ¿ya? Miren bien, el hongo cómo afecta al trigo, ¿no? La roya del trigo. Puccinia graminis. Se llama la roya del trigo. Doble C. Puccinia graminis. No olvides ese nombrecito, ¿no? Así se llama la roya del trigo, ¿no? Y la Z, ¿no? Que también vimos. Agaricus campestris. Es el hongo comestible o Z, ¿no? Que también hemos visto acá. Agaricus campestris. Alumnos, todos los seres vivos, todos, desde los microscópicos hasta los macroscópicos, tienen un nombre científico conocido a nivel mundial, ¿no? El nombre científico del hombre, Homo sapiens. El nombre científico del maíz, Seamaíz. Y así conocido a nivel mundial, acá en Rusia, en Guatemala, donde sea. ¿No es cierto? Todo tiene una taxonomía. La taxonomía es la ciencia que clasifica a los seres vivos, de acuerdo a sus semejanzas, etc. Y tienen un nombre científico. Nombre científico de la cucaracha, Periplaneta americana. ¿Ya ves? Nombre científico, todo nombre científico. Y por último tenemos la cuarta, hongos imperfectos, llamado también Deuteromiceto, ¿no? Sería el cuarto grupo de los hongos verdaderos o eumiceto, ¿ya? Entonces ya hablamos de los ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y hongos imperfectos. Hasta acá vamos a llegar, ¿no es cierto? Son hongos cuya etapa de reproducción sexual aún es desconocida.
y los más conocidos son del género Aspergillus y Penicillium. Son bastante comunes. Ya, nada más. Esto es todo. Vayan preparando los orales porque hoy día sí voy a tener tiempo para tomarles orales a todos. Hoy día sí tengo tiempo para tomarles a todos. Todos tienen que tener un oral, sí o sí. Bien, voy a pasar mi lista. Voy a pasar lista. Acá tengo 24 participantes. Está bien el número. 24 participantes. Perfecto. A ver, atención a la lista, chicos. Atención. Ancari Ramos Luis. Presente. Presente, Luis Santiago. Presente. Veranco López, Óscar. Presente. Presente, Veranco. Veranco, presente. Berrocal Ábalos. Presente. Presente, Berrocal Ábalos, Tiago. Cáceres Maita. Presente. Presente. Calderón Mendoza. Presente. Presente, Calderón Mendoza. María Luciana. Muy bien. Tiene 20 en el examen. Felicitaciones, Calderón Mendoza. Campo Romero. Presente. Presente. Andrea Valentina. Cardicelis Guamán. Cardicelis Guamán Valeria. ¿No ha venido? ¿Qué ha pasado con Cardicelis? Canse Pérez. Presente. Presente, Canse. Chapoñán Ravelo. Presente. Presente. Chávez Guerrero, Gerardo. Presente. Presente. Farromeque Carvajal. No ha venido Farromeque. Granda Obregón. Presente. Presente, Granda. Guamaní Nieto. ¿No ha venido Guamaní Nieto? Faltó. Injante Castro. Presente. Presente. Jimena, Jiménez Guamán. Presente. Presente, Jimena. León Meléndez. Presente. Presente. Loaiza Mena. Presente. Presente. Palacios Tapia. Presente. Presente. Rivera. Presente. Ruiz. Presente, profesor. Presente. Sánchez Sánchez. ¿No está? Sánchez Sánchez, Carlos Alberto. No está. Tábara Peñafiel. Presente, profesor. Presente. Tolentino Tejeda. Presente, profesor. Presente. Uribe de la Cruz. Presente, profesor. Presente. Velázquez Tello. Velázquez Tello Luis, no ha venido. Vilches Quinde. No ha venido, Vilches Quinde. Falto. Vilela Solís. Vilela Solís, Josué, no ha venido. Villanueva, Chiruaná. Villanueva, Chiruaná, no ha venido. Zapata Ruiz. Presente, profesor. Presente. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver. Hay 24 participantes. Parece que uno no ha contestado. A ver. Los faltos son. Escúcheme bien. Los faltos son. Cardicelis,
Farromeque, Guamaní Nieto, Sánchez Sánchez, Velázquez Tello, Vilches Quinde, Vilela Solís y Villanueva Natalie Milagro. ¿Está bien? No han venido ellos. Ya. Pasamos a los orales, chicos. A ver, la primera pregunta. A ver, voy a poner acá, dejar de... Acá. Uno más. Ya. Los orales. A ver, primera pregunta, ¿ya? Primero orales libres, después voy por los nombres, ¿ah? Ya saben. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Primera pregunta sería: El reino Funki. A ver, Ancari Ramos, Luis, mencióneme una característica del reino Funki. Una nomás, ¿ah? Simple. Una. A ver. A ver, una característica del reino Funki. A ver, Sánchez. Sánchez, una característica del reino Funki. Carlos Sánchez, ¿quién es? Berrocal Ábalos, una característica del reino Funki. Presentan nutrición heterótrofa. Heterótrofa, muy bien. Presentan nutrición heterótrofa. Perfecto. A ver, Veranco, otra característica. Son organismos eucariotas. Son organismos eucariotas. Perfecto. Yair Loaiza. Otra. Pueden ser uni o pluricelulares. Muy bien. Uni o pluricelulares. ¿Qué puede decir ahora Campos Andrea? Otra cara. ¿Cómo? Algunos viven en simbiosis con otros seres vivos. Claro, en simbiosis, muy bien, ¿no? En simbiosis, claro. A ver, ¿qué nos puede decir? A ver. Palacio, Ricardo Granda. Se producen asexualmente por gemación y esporas sexuales. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Granda, muy bien. Siguiente. ¿Qué me puede decir Mateo Riz Chiruaná? Profesor. ¿Qué me puede decir? ¿Me puede mencionar usted otra característica del reino Funki? Ok, profesor. ¿Sí? Las hifas se asocian para formar una estructura llamada micelio. Micelio. Muy bien. ¿Usted es? Richard Wanda, profesor. A ver, ¿tu apellido paterno cuál es? Richard Wanda. Carlos Mateo. Carlos Mateo. Ya, un ratito, ¿ya? Tolentino Tejada, Edu. A ver, Tolentino Tejada, Edu. ¿Podría decirme otra característica de los hongos? A ver. Presenta nutrición heterótrofa. Presenta nutrición
Heterótrofa. Heterótrofa. Ya está, nutrición heterótrofa. ¿Cuál es tu apellido? Tolentino. Tolentino Tejeda. Ya está, muy bien. A ver, veamos ahora. Dicen, ¿en qué consiste? Hablamos de simbiosis, por ejemplo. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo? ¿Qué vendría a ser, a ver, un líquen? A ver, Chávez Guerrero, dígame, a ver, Chávez Guerrero, ¿qué entiende usted por líquen? ¿Qué es un líquen para usted? A ver. Un líquen es una asociación simbiótica entre un hongo y un alga. Entre un hongo y un alga, muy bien. Y dígame, Canse Pérez, Canse, dígame, ¿qué aporta el hongo y qué aporta el alga? A ver, Canse. Recuerda, Canse. Chapoñán Ravelo, ¿qué aporta el hongo y qué aporta el alga? Cáceres Maita, ¿qué aporta el hongo y qué aporta el alga? El alga es capaz de realizar fotosíntesis y así aportar materia orgánica, y el hongo aporta agua y sales minerales. Claro, ¿apellido? Cáceres. Cáceres Maita Robert. Ya, muy bien, claro que sí, ¿no? Esa es la verdadera respuesta, ¿no? El alga realiza foto, pues, aporta nutrientes. Lógicamente, y el hongo, lo que es la parte del agua, ¿no? Nutrientes, sales minerales, agua. Muy bien. A ver por acá, a ver qué tenemos. Micorrizas. A ver, dígame, Injante Castro María, ¿qué entiende por micorrizas? ¿En qué le favorece a las plantas? ¿No? Hable Jiménez, León Meléndez. León Jiménez o Injante, cualquiera de las tres. Micorrizas. Profesor. ¿Qué entiendes por micorrizas? Explícame eso. Son asociaciones entre ciertos hongos beneficiosos del suelo y las plantas. Asociaciones de ciertos hongos del suelo, ¿no? Con las raíces de las plantas, ¿no es cierto? Claro. ¿Apellido? Jiménez. Jiménez Guamán. Jiménez, ¿y qué pasó con tu examen? ¿Por qué has salido bajo en el examen, Jiménez? ¿Qué pasó, Jiménez? Me he sorprendido con esa nota, Jiménez. ¿Ah? Tiene que recuperarte. Bien. A ver, ¿qué alumno me puede hablar? ¿En qué beneficia estas micorrizas a las plantas? A ver, ¿quién puede hablar sobre eso? A ver, ¿en qué benefician las micorrizas a las plantas, no? Estos hongos, ¿no? Le dije, ¿no? La planta micorrizada. ¿Quién puede responder eso? Bien, yo le dije que los hongos, alumnos, juegan un papel muy importante en la naturaleza, ¿no? Sobre todo en las plantas, alumno. El 80% de plantas están asociadas a hongos, ¿no? Dije, sin los cuales no resistirían las inclemencias del clima, como la sequía,
la falta de nutrientes, ¿no? No resistiría sin estos hongos, ¿no? Y serían inclusive más sensibles al ataque de bacterias, de insectos, etc. Entonces, estos hongos, pues, juegan un papel muy importante, pues, en las plantas. Actúan sobre las raíces, ¿no? De las plantas, en un 80%. Mucho cuidado, chicos. A ver, el alumno Uribe de la Cruz, Valerie Vanessa. Hábleme. Los hongos se clasifican en dos grupos. Mencióneme los dos grupos en que se clasifican los hongos. Myxomycetes, hongos mucosos y eumycetes, hongos verdaderos. Claro, ¿no? Myxomycetes, que son los hongos mucosos, y eumycetes, hongos verdaderos. ¿Apellido? Uribe, profesor. Uribe. A ver, Uribe de la Cruz. Muy bien. Uribe. Punto para Uribe. Siguiente pregunta. A ver. ¿Quién puede hablarme sobre los myxomicetes u hongos mucosos? A ver, ¿quién hizo esa lectura cuando yo estuve hablando sobre ellos? ¿Quién anotó de repente hongos mucosos? A ver, ¿alguien? Inclusive le puse la masa amarillenta, amarilla, ¿no? Las formas, que cómo se alimentaban, le puse yo, cómo se llamaba inclusive esa masa, cómo se desplazaban. ¿Alguien anotó eso? ¿Qué dice Jimena Calderón? Son hongos ameboideos y o solo ozoicos. Hongos holozoicos, ¿no es cierto? Holozoicos, sí. Claro, hongos ameboideos y holozoicos, ¿no? ¿Algo más? ¿Algo No, creo que es más? lo único que apunté. Ya, es lo único que usted observó en la pantalla. Pero lo que yo hablé, no notó, ¿no? Esa parte, también algunos alumnos, bueno, algunos anotan, otros no lo hacen. Tienen que anotar también parte de esto. Le dije, constituido de una masa de, le dije un protoplasma, le puse esta masa, es denominada plasmodio, ¿no? ¿Recuerdas? Este plasmodio era el que se desplazaba lentamente por el sustrato, envolviendo, ingiriendo bacterias y partículas orgánicas, ¿cierto? Bien, chicos, ¿ya? A ver. Natalie Villanueva. ¿Usted dónde ha estado? Recién ingresa. Villanueva, Chiruaná. Ya yo pasé lista hace rato. Usted recién ingresa. A ver. Bien. Por favor, los alumnos tienen que estar en clase desde el principio hasta el final y participar en los orales, ¿ah? Mucho cuidado. A ver. Yo sé, Josué Vilela se encuentra ahí, ¿no? Diga presente si está. Josué Vilela. Presente. ¿Usted recién entra también? No, profesor, estuve hasta en primera clase y segunda. Ay. A ver, dime, Josué Vilela. Dígame usted, le voy a hacer una preguntita, ¿ya? Los hongos eumicetes u hongos verdaderos se dividen en cuatro grupos. Mencióneme los grupos nada más. Menciónenos los cuatro grupos. ¿Me puede repetir la pregunta? Los hongos eumicetes o verdaderos se dividen en cuatro grupos, que hemos estudiado los cuatro grupos. Mencióname los cuatro grupos nada más. A ver.
¿Recuerdas? A ver. La división eumicota. Eumicetes. Eumicetes, sus hongos verdaderos. Se dividen en cuatro grupos. ¿Qué me dice Peñafiel? Y basidiomicetes. ¿Basidio qué? ¿Micetes? Sí, ¿o basidiomicetos? Basidiomicetos. Ya, esa es una. Siguiente. A ver, ¿qué me dice Peñafiel? Basidiomicetos, una. Ficomicetos. Otra. Ficomicetos, dos. Ascomicetos. Ascomicetos, tres. Basidiomicetos y hongos imperfectos. Claro, ya. Ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y hongos imperfectos. Ya, bien. Todo tiene que decirlo, ¿ah? Todo. A ver, pasamos a los hongos. A ver, a ver. Vamos a ver, hongos verdaderos, el que acabamos de hablar. A ver, los ficomicetos. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de estos hongos? Ficomicetos. Son filamentosos, les dije, y forman numerosas esporas en su esporangio, ¿no es cierto? Bien. Ahí le puse un ejemplo, el dibujo. ¿Qué ejemplo? ¿Quién me puede dar un ejemplo de estos hongos ficomicetos? Cualquiera. ¿Quién? A ver. ¿Qué hongo? A ver, ¿recuerdan? Ahí estaba el dibujito. ¿Hongo saprofito? ¿Saprofito? No. Es el Rhizopus nigrans. Rhizopus nigricans o moho, que es el moho negro del pan. El moho del pan, ya es el grupo, el ejemplo de los ficomicetos, ¿sí? El Rhizopus nigricans. Así se llama, Rhizopus, R-H-I-Z-O-P-O-S. Rhizopus nigricans. Nigricans. No, ese es el moho negro, el moho del pan. ¿Ok? ¿Quién no ha visto pues un pan con moho? Todo el mundo conoce. Medio negro, verduzco. Es el moho negro del pan que le dice. Después hicimos los ascomicetos. A ver, los ascomicetos también. Hemos hecho alguna característica de los ascomicetos. ¿Alguien puede hablar sobre ese tema? Son filamentosos. ¿Ya? ¿Qué más? Se presentan como saprofitos o parásitos. ¿Ya? En hábitats de todo el mundo. Claro, hábitat terrestre de todo el mundo, claro. ¿Apellido? Calderón. Calderón Mendoza María. Ya está, Calderón, muy bien. Bien, Calderón. ¿Quién puede hablar sobre las levaduras? Eso que no han participado todavía. Ellos tienen preferencia ahorita. ¿Eh? Levaduras. ¿Cómo se reproducen? ¿Son unicelulares o pluricelulares? ¿Qué importancia tienen económicamente? ¿Qué eliminan como productos? ¿Sí? Son unicelulares. Ya, muy bien. ¿Qué más? Se reproducen por gemación. Gemación, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama la levadura para elaboración del pan y la cerveza? El ejemplo, ¿cómo se llama el hongo ese? Saccharomyces. ¿Sí? ¿Qué nada más? Cerevisiae. Cerevisiae. A ver, los alumnos que han participado, díganme su apellido, ¿ya? Luis Chiruana. A ver, Chiruana. ¿Cómo dijo Ruiz primero? ¿Cómo dijo primero?
Ruiz Iruana, ¿ya? ¿Y la niña? Niño, profe, Ah, pensé que era mujer. ¡Hombre, hable! Granda. Grande Obregón, ya. Otro punto. Dos puntos ya tiene Ruiz Iruana y Granda, dos puntos cada uno. Ya están en 16, ¿ah? En oral. El resto tiene un punto nomás. Están en 15. Esos son los que han venido y no participan. Háganlo, chicos, participen, ¿ya? A ver, ¿quién me puede hablar sobre los basidiomicetos? A ver. ¿Hable? A ver, los basidiomicetos. ¿Qué dice? Presentan como zoonóticos o parásitos, encontramos dos variedades, los basidiomicetos y los basidiotetransporicos. A ver, claro, no, se presentan como zoonóticos o parásitos, claro. Dos variedades, le dije yo. ¿Cuáles son esas dos variedades? Royas. Y... Z, ¿no es cierto? Z. ¿Apellido? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Alguien me da? El que le contestó al último, su apellido. Calderón. No escucho. Tiago dijo la definición y yo dije las dos variedades. Quiero sus apellidos. Calderón y Berrocal. Calderón y Berrocal Ábalos. Tiago. Ya. Tiago. Ya, chicos, eso es todo. Estudien. La próxima proseguimos con los orales. Estudien y será hasta la próxima clase, chicos. Chao, nos vemos. Bye, chicos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, 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 nos vemos. Chao, profe. Bye.